Yo voy a México a un encuentro de jóvenes bautistas y cuando estoy allá me doy cuenta de que mi pasión, que era la pintura, me llamaba mucho la atención y además de estudiar teología, me fui a estudiar artes plásticas. Cuando regreso no pude terminar por la situación económica. Regreso a Puerto Rico, me meto en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan. Y frente a la escuela estaba el Parque Muñoz Rivera y con un grupo de artistas, jóvenes pintores, empezamos a pintar ahí en el parque para poder vender los cuadros. Y allí empezaron a llegar los niños a ver mis pinturas, a llegar los niños a ver mis pinturas. Se llenaba aquello de niños. Yo mientras pintaba, estaba lo más tranquilo, pero un día se me quedó el lienzo. Y cuando se me queda el lienzo, un amigo mío, Víctor Virriel, que tocaba trompeta en la banda conmigo, me dice, píntate la cara. Y yo le digo, ¿por qué no te la pintas tú? Me dice, porque tú eres más payaso que yo. Lo mismo que estás haciendo cuando nos reunimos, hazlo ahora con esos niños. Y empecé a pintarme la cara. Me acuerdo que tenía pasteles de acrílico y empecé, un pintor yo soy. Y feliz me siento, voy con mis pinturas. Un pincel, un lienzo, el primer color que tengo es azul. Pinto el mar y el cielo cuando ahí estás tú. Para usar el rojo, pinto una acerola. Cuando están maduras, me las como todas. La gente empezó a aplaudir. Yo dije, esto gustó. El próximo domingo fue gente al parque esperando al payaso que cantaba. Yo busqué el amigo mío que tocaba pandereta, busqué dos amigos más que tocaba güiro y pandereta y le dije, acompáñenme, lo que yo voy a seguir cantando canciones que voy a improvisar ahora mismo aquí. Ahí salió, hay un animal pequeño que se esconde por ahí. Solo canté en esta tierra, la tierra donde nací. Quiero una canasta de fruta sabrosa de mi Puerto Rico, son las más jugosas. Empezó eso. Le dije, vamos a hacer un grupo para tocar aquí, en el parque. Los dulces payasos, con nombres típicos, Ajonjolí, Mavita, Marindo, Tembleque. La primera presentación, cuando terminamos de cantar, estaba el señor Elín Ortiz. Y nos dice, yo quiero que eso mismo que ustedes están haciendo en el parque lo hagan en la televisión. Los domingos a las 4 de la tarde, con un programa nuevo que voy a llamar Los Payasos del Pueblito. De sátira, escribes un tema, lo grabas por la mañana y lo cantas por la tarde. Así empezó mi época de compositor a diario. Escribí una canción diaria con los dulces payasos. ¿Qué pasa? Que al parque llega haciendo punto en otro son y ve el grupo Los Dulces Payasos y se me acerca Iván González y me dice, esto tiene otro potencial. Vamos a ponerle músico, bajo, batería, guitarra y piano. Y esto hay que grabarlo. Y grabamos nuestro primer disco con la producción musical de Iván González, Aulet. Aquello fue el palo del siglo. Vamos a aprender el abecedario para que mejores tu vocabulario. Vamos a aprender el abecedario para que mejores tu vocabulario. Y empieza la A, le sigue la B y la C. Mientras estamos durante un año haciendo más de 360 funciones al año, Jorge Arce abandona el grupo haciendo punto en otro son. Y como estábamos en la misma oficina, porque Iván era el representante de los Dulces Payasos, Iván me dice, se me fue Jorge Arce, nos vamos de gira en Estados Unidos y necesito que tú cantes con haciendo punto. Tienes el mismo timbre O, Irving García, Jorge Arce y tú. Apréndete las canciones que nos vamos de gira a Boston, todo a la costa este de Estados Unidos. Y yo dije, ¡guau! Y ahí empecé yo con haciendo punto en otro son. Empecé a escribir para el grupo haciendo punto en otro son. Hicimos un trabajo muy hermoso donde yo le escribo una canción a Pales Mato con un trabajo que se hace de Pales Mato. Empiezo y al final, en un disco que hicimos Llegaremos, escribo el tema del disco. De ahí salimos al punto final donde yo escribo mi son. Por la puerta del salón, mi
ya yo había dejado los dulces payasos. Don Tommy me había hecho un ofrecimiento de irme solo como personaje infantil. Yo le digo, yo tengo una obra escrita que se llama el explorador musical Do Re Mi. Dice, no, no me gusta eso del explorador musical Do Re Mi, es muy largo. Payaso Do Re Mi, me dice, no, no, payaso no. Vamos a ponerte Re Mi y que la gente entienda que tú eres un explorador musical. No le des todo a la gente, que la gente se empiece a fomentar que es. Saca $100, me los da, me voy. Y dice, búscate un sombrero, porque todos los personajes infantiles tienen sombrero. Pacheco tiene el pra-pra, Tío Noel tiene el de capitán, este Gaby Fofimiliki, todos tienen sombrero. Cepillín tiene una gorra y yo me voy para la Guagua de la Ama, allá el Corral de Río Piedra, y me meto en la tienda del militar y empiezo a buscar sombrero, y hago así. ¡Para! Espérate, no, explorador. Y le puse la notita musical. Me compré un pantalón rojo, una camisa blanca. Yo mismo fui un sastre ahí en Río Piedra. Y fórmele las notas musicales, las corté. Hice una camisa como musical. Eso fue jueves. Y ya el lunes yo estaba en vivo a las 3 de la tarde. Y desde entonces, desde el 1980, 37 años en la televisión. Yo pienso que la diferencia de Remy es que además de divertir, empecé a educar. Y era la única diferencia. Los personajes infantiles lo que hacían era entretener. Las canciones eran para entretener. Yo traté de crear una nueva canción infantil. La época donde la nueva canción tiene mucho, mucho auge. Y yo empecé a crear una nueva canción de conciencia a los niños. ¿De qué te vale a ti tener lo que tú tienes y tú nunca le das a aquel que nada tiene? ¿De qué te vale a ti tener lo que tú tienes y tú nunca le das a aquel que nada tiene? Olvida los rencores, olvida las peleas y permanece unido aunque nadie lo quiera. Eran los años 80 donde ya empezábamos a hablar de liberación femenina, empezábamos a hablar de compartir roles. Yo empecé a llamar al niño, niño y niña, con mucho respeto, de esta actividad para los niños y las niñas, para papá y mamá y todo, porque yo iba a una reunión de padres y maestros, donde yo era el único padre y habían 18 madres y 16 maestras y no había un maestro. Entonces yo dije, pero es de padres y madres y de niños y niñas. Empecé a bregar con eso. ¡Tremendo! ¡Míralo! Levante la mano a todos los que son de la escuela Emilio Castelar. Óigame, esto está lleno. Yo empecé a que mis canciones, que es una cosa que aprendí de Joan Manuel Serrat, yo le pregunté, ¿cómo hago para que me crean lo que escribo? Y él me dijo, Pepe, tienes que escribir lo que tú eres. Lo que tú eres, lo escribes y lo dices, sea bueno o sea malo, y la gente te lo va a creer. Y empecé a hacer eso. O sea, yo soy un hombre bien pacifista. Me gusta la paz. He estado en congresos de paz en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y aquí mi programa lo auspiciaba G.I.U. Entonces, como a veces tú tienes que dejar de comer por las cosas que tú crees. Eso lo aprendí también. Y se lo dije a él. Le dije, mira, yo no puedo anunciar G.I.U. Y hablando de paz, tú me das la P, yo te doy la A, tú me das la Z y formamos PA. Y me dijo Don Tommy, pues vete a hablar con el productor, con el dueño de la tienda. Y yo fui, hablé, me atreví y le dije, mira, yo creo que este juguete se vende solo sin que yo lo anuncie. Y él me dice, mira, hay otros juguetitos ahí, que es un caballito con los rabitos de colores, que se llama My Little Pony, no se está moviendo, hay unos juguetes educativos, y empezamos a mover juguetes educativos, empezamos a hacer campañas, que era la campaña que decía, en esta Navidad nos regales juguetes que sirvan para matar, regala juguetes que sirvan para amar y educar. Y ahí es donde los padres y madres, conscientes del daño que hacía el juguete bélico, empiezan a apoyarme, hago la campaña Juguemos a la Paz, y se recogen 16 mil pistolas plásticas. Voy al Congreso,
hablo con los representantes, hablo con las grandes cadenas de juguetes para que le pongan una advertencia a los juguetes bélicos. Y ahí empieza el juguete educativo a despuntar. Tú me das la P, yo te doy la A, tú me das la Z y formamos paz. Un día al oído, quiero que me expliques que es una canción. Y yo de repente traté de explicarle, no sé si confunde mi definición con una canción. Se duerme a los niños y un día en el parque te atreves a bailar. Con una canción se empieza una fiesta y a veces despides hasta un funeral. Uno de mis grandes maestros fue Don Tommy. Don Tommy me dijo, cuando vayas a hacer algo, pégate. O sea, a gente que sepa más que tú, no tengas miedo de decir cuáles son tus limitaciones. Tú puedes llegar hasta cierto momento, pero hay gente que sabe más que tú que te puede ayudar. Pégate a gente que te puede ayudar. Y me dice, yo te voy a mandar a que te retrate Jorge Santana, que es uno de los mejores fotógrafos de Puerto Rico. Vete a hablar con Pedro Rivera Toledo para que sea tu director musical. Y yo le dije, ¿qué? ¿El director musical de Chucho, de Dani, de Lucecita? Y dice, claro, ¿por qué no? Él fue con idea de hacer un disco de con canciones que él tenía de salsa y ese tipo de cosas. Me pusieron un micrófono, empecé a cantar mis canciones de arriba a abajo, saqué la cajita de leche con todas las canciones que tenía ahí, estaba en el baúl, me paro y Don Pedro se queda así y me dice, ¿tú escribiste todo eso? Sí. Es impresionante cómo empezaste en un tono y terminaste en el mismo tono, cómo me has cantado la canción, me has hecho el arreglo. ¿Tú tienes algo que podamos hacer juntos? Y me dice, bueno, yo escribí un drama sobre el soldadito de plomo. Digo, y le puse música. Vamos a hacer eso. Empezamos a llevar estudiantes, hicimos 135 funciones. Y fue un éxito. Se repitió por muchos años corridos. Se le vendió a todas las escuelas y actividades privadas. Y de ahí continuamos entonces. Del soldadito de plomo, empezamos a crear con Si Juguemos a la Paz. Con Pedro y con Enna aprendí lo que es la palabra humildad y solidaridad. Son dos seres sumamente importantes en mi vida que me dieron la confianza para crecer. Y para no dejarme amilanar por nada ni impresionar por nada. Pedro es un ser humano increíble. José es bien talentoso. ¿Sabes? Tiene una habilidad para las letras increíble. Y una vez, yo no estaba en ese lugar, porque estaba en el estudio, pero mi esposa fue con él y con la esposa de él. Y él fue a vender una idea y él no tenía nada en la cabeza. Y si tú tienes una canción, sí, tengo una canción. Y arrancó a cantar allí, ya con la letra. Y mi esposa sabía que él no tenía nada, pero esa fue la canción y fue un éxito de la obra. Se la inventó allí mismo. Tiene una habilidad tremenda para eso. Y eso lo envidio. Una de las cosas que aprendí de Don Juan fue que me dijo, sal y enséñale al mundo lo que hay ahí adentro. No tengas miedo. Hay muchos hermanos latinoamericanos y del mundo que piensan igual que tú y que te van a apoyar. Y eso me llamó mucho la atención. Entender que esta isla es una isla, que esto no es el universo entero, que esto no es el planeta entero, que hay más gente haciendo cosas importantes, que hay hermanos haciendo unos trabajos dignos que uno tiene que aprender. Y ahí es donde acepto, a través de una compañía, ir a Ecuador. Ir a Ecuador porque me contratan para hacer una campaña de nutrición con el gobierno y una compañía privada.
fue impactante lo que hicimos en Ecuador. Estuve 3 años, Manta, Puerto Viejo, Salinas, Quito, Guayaquil, visitando muchas regiones. Pero uno de los sitios que fui, en el hotel donde me estaba quedando, vi niños comiendo la basura. Fue impresionante ver cómo esos niños sacaban la basura, la habilidad que tenían para sacar todas las cosas de la basura. Y bajé y les dije, ¿qué ustedes hacen? Dice, comiendo lo que ustedes botan. Yo digo, wow. Yo quiero hacer una cena a ustedes. ¿Cuántos son ustedes? Me dice, 50 niños. Hablé con la compañía, fuimos, llenamos un salón con 50, 60 platos y para sorpresa de nosotros llegaron más de 500 niños. Se nos acabó la comida, se nos acabó los bizcochos, los jugos, la leche, todo. Empezamos a repartir juguetes y había una niña. Y me dice, Remy, yo cuando le entregué el juguete me dijo, yo no vine a jugar, yo vine a comer y tú me prometiste comida. Yo le dije que no tenía comida, que después yo volví a traerle. Y me dice, no, tú tienes comida en tu maletín. Y yo le dije, no, me dice, sí, yo vi. En mi maletín, yo abro un maletín viejo que tenía de juguete y cuando lo abro, de instrumentos musicales, veo una barrita de granola. Y yo digo, wow, se la doy y ella me devuelve su juguete. Y le digo, no, quédate con ella. Y ella la abre y se voltea y ve 2 niños pequeños. Y abre y hay 2 barritas de granola y le da uno a uno y uno al otro. Y me mira y me dice, Remy, esos son mis hermanos que no han comido todavía. Y yo le digo, pero ahora te vas a quedar tú sin comer. Y me dice, no, porque tú me prometiste que ibas a volver. Para hacerte la historia corta, esa niña hoy tiene 18 años, es maestra, trabaja con esos niños de la basura llevándole comida y es una de las satisfacciones más grandes. Y ahí empezó lo que se llama Fundación Remy. Hablé con mi esposa, hablé con mis hijos, que me apoyaran, porque en términos económicos empezamos a darle comida a 10.000, 20.000, 30.000, pero al día de hoy se han repartido más de 120.000 platos de comida, juguetes, o artículos de primera necesidad. El impacto que está teniendo José con el trabajo que está haciendo ahora es invaluable, invaluable. José es una persona que tú, cada vez que tú preguntas o hablas con alguien en cualquier parte del mundo, esto me ha pasado en Argentina, en Francia, en Inglaterra, siempre hay alguien que dice, ah, tú haces cosas para niños, ¿tú conoces a Remy? Y yo, ¿qué? ¿Pero cómo puede ser, pues? Ese hombre ha dado shows, ha leído historias, ha viajado con sus muñecos alrededor del mundo y nos ha puesto el nombre de Puerto Rico bien, bien arriba. Y el trabajo que está haciendo ahora con la fundación es invaluable. Él sigue haciendo ese mismo trabajo a nivel social y eso es algo que la gente no sabe. Así que ya quisiera yo ser como él cuando sea grande. Nuestra mirada o nuestra misión es ir detrás de cada corazón de los niños, sobre todo los más necesitados y aquellos niños que se les dice de educación especial o que son especiales, esto, donde hay pobreza, sobre todo en el área de los niños, eso atendemos. Nosotros, a través de la imagen de Payaso Remy y a través de él también, impactamos Suramérica, República Dominicana, pero impactamos aquí todos los días en esta isla, todos los días. Nosotros no podemos estar todos los días en los medios diciendo esto y aquello, no es nuestro estilo, pero sí lo hacemos, sí apoyamos al niño de aquí, apoyamos, dígame una institución de niños y ahí estamos nosotros. Me acuerdo cuando grabamos el disco 40 Semanas, el tema 40 Semanas fue impactante. Yo lo hice cuando mi hijo nació en el hospital ahí viéndolo. Y cuando hicimos la canción, le digo a mi director musical, te prometo que si esto lo ponen en el Grammy, voy a ir a repartir juguetes donde tú naciste. Y él me dijo, ¿qué? De verdad, yo nací en un sitio bien lejos, Remy. Y dije, voy a ir. Wow, cuando estoy desfilando por la alfombra de los Grammy, eso era lo único que yo tenía en la mente. Yo no estaba pendiente a los fotógrafos, yo no estaba pendiente a la entrevista. Y dije, voy a tener que ir a Guatemala a repartir juguetes.
vine, hablé con el diputado Oscar Quintanilla, que me ayudó muchísimo, y fuimos a hacer lo mismo que hicimos en Ecuador, en Guatemala. 3 años estuvimos repartiendo en las comunidades de indios. Fuimos a una comunidad que se llama la comunidad del Chico. Le compramos un lanchón para que pudieran empezar a nacer niños en esa comunidad. Él hace muchas cosas a favor de los niños, y no solamente aquí, sino fuera de aquí. Y no anda pregonándolo. Yo creo que esa es la mejor manera de escribirlo. El único cambio que hemos hecho en el programa de televisión, nosotros nunca hemos metido a alguien fuera de corbata, de ningún artista, nada. Mira que me han pedido, mira, ¿podemos meter a este para hacer promoción? No, porque al niño no le importa. El único que ha hecho un cambio en el programa de atención es José. Sí. Y bueno, y las cantidades de veces que hemos compartido en tarima. Así que es alguien que respeto mucho, admiro, y ya quisiera yo tener los años de carrera que tiene él. El personaje de hoy en día tiene que preguntar es, ¿cuál es la necesidad de los niños y las niñas hoy para yo poder trabajar con ellos? Y hay una palabra que yo siempre utilizo, que la gente lo sabe, es yo respeto a los niños como respeto a los adultos. Es muy serio, esto es serio. Prohibido olvidar de dónde eres. Prohibido olvidar quién te dio la mano, quién te ayudó. Prohibido olvidar quién rió contigo, pero prohibido olvidar quién lloró contigo. Prohibido olvidar a una madre y una abuela soltera luchando por un nieto y por un hijo que pudiera hacer algo en la vida. Prohibido olvidar a mis hijos, mis 5 hijos. Por los cuales me pinto, sigo trabajando y sigo haciendo cosas para que me amen más. Y ahora prohibido olvidar a mis nietos que están por ahí creciendo. Prohibido olvidar el dolor de niños y niñas que no han tenido la misma oportunidad que nuestros niños, que se acuestan sin comer. Todo lo que yo he hecho, lo he hecho por una sonrisa. Si tengo que quedarme hasta callado, papi y mami, lo haría por ti. Lo haría por ti, porque por ti no existe sacrificio. Porque por ti dan ganas de vivir. Porque hasta Dios un día a mí me lo dijo. Que no hay mayor recompensa que hacer a un niño feliz. Levanten la mano los niños y las niñas felices que hay aquí hoy. Levanten la mano los padres y madres que hacen a sus hijos felices. Los abuelos y las abuelas. Los titíos.